bastante. Entonces, no vamos a dejar este tema, que es fundamental. O yo les pregunto a ustedes, que aparte de periodistas son ciudadanos, ¿ustedes quieren que México sea gobernado por una pandilla de rufianes? No. ¿Quieren eso para sus hijos y para sus nietos? Bueno, ahí queda eso. Muchas gracias.